Metal Gamer, saca las alas amigos Luxo Games y les traigo un nuevo gameplay del Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Muy bien amigos, vamos con un nuevo gameplay. Van a ser 4 pedidos. Antes que primero quisiera decirles que creo que este va a ser el último video de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, porque para el próximo de Naruto, que tal vez puede ser el día miércoles, si no me si se puede. Vamos a empezar con el último de juego de Naruto hasta ahora, el más actual, el Storm 4. Así que vamos con todo con ese juego que está muy bueno, que está actualizado con todos los personajes hasta el final de la serie. Así que eso quería decirles como último video entonces de Revolution. Vamos a hacer 4 pedidos, así que vamos con todo. Este combate por un combate en solitario primero. Así que en el próximo video de Naruto Storm 4, por si acaso. Y vamos a empezar con el pedido de nuestra amiga Me Camila. Que primero los apuntes de combate, claro. Ahí sí, el pedido de Me Camila, que nos pidió un combate de Kunoichis, Hinata. Vamos a usar la Hinata de la Gran Guerra Ninja contra la Sakura de la Gran Guerra Ninja, perfecto. Ahí sí, muy bien. Y vamos a pelear en la Villa Oculta de la Hoja. Así que vamos con todo, con este primer pedido. Recuerden, último video de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, porque en el próximo empezamos con Storm 4. Así que vamos con todo, con esta batalla de Kunoichis entre Hinata contra Sakura. Estas dos personajes, las dos ninja. Vamos a ver cómo nos va el Byakugan, o el poder de las 100 fuerzas de la gran Sakura. O ganará el puño suave. No sabemos quién ganará. Vamos a ver entonces. Vamos Hinata, te quiero ver. Hay que derrotar a Sakura. No, no se vale. Toma, trágate. Uy, te salvaste. Toma ahí, toma mi golpe del puño suave. Vamos, vamos, Sakura, te espero. Toma, trágate esos golpes. No te voy a dejar, no te voy a dejar. Mi puño suave es más fuerte que tu ninjutsu médico. Ay, demonios, tenía que haber terminado. Vamos, acércate. No, ¡oh, demonios! Flor debe ser eso. Te salvaste, te salvaste. Vamos, vamos, Hinata. Demuestra quién es mejor. ¿Cuál es la mejor Kunoichi? No, yo te atrago por la espalda, mejor. Con la gran. ¡Toma! Mi puño suave, perfecto. El Haki Fusho. Toma, trágate eso mejor. Las 64 palmas protectoras. Ah, demonios. Se alejó. ¡Vamos, Hinata! ¿Quieres Shuriken entonces? Toma, trágate esos Shuriken. Vamos. Yo sirvo de distracción. Ahora sí, muy bien. Los kunai me sirvieron. Vamos, dale, 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 su merecido. Dale, 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 sac. Dale, Hinata. Vamos, el chakra se me fue. Ven para acá, ven para acá. ¡Qué flor de cerezo, Nico Inchi cuarto! ¡Toma, toma! ¡Trágate esos golpes mejor! ¡Toma! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien, Hinata! ¡69 golpes! Porque combinamos los 64 con otros golpes más. Y ahora sí. ¡Allá voy! ¡Uy, te salvaste! ¡No! ¡Pero porque ahora se me acaba el... ¡Demonios! ¡Me toca a mí! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡No! Sakura. Ahora sí, allá voy.
toma por la espalda. Mis golpes. Vamos, dale. Toma, Sakura. Te lo merecías. Muy bien ahí, Hinata. Derrotamos a Sakura. Excelente, muy bien. Yo diría que tiene mucha razón, Hinata. Espectacular. Esa es la novia, la esposa de Naruto. Perfecto. Muy bien ahí. O una A, muy bien. Igual está bueno. Siempre me gusta más las S, pero una A es aceptable. Muy bien, derrotamos a Sakura, muy bien ahí, con el doble puño de león blando. Así que vamos con todo con el siguiente pedido. Muy buena pelea de Kunoichis. Muy bien, amigos, seguimos con los pedidos de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Muy bien, seguimos con un combate por equipos. Vamos a ver esta batalla que también está muy buena. Yo diría que muy buena. Y ahí están los ajustes, igual siguen. Vamos a ahora pelear con Sasuke. Este pedido de nuestro amigo Jorge Alfredo González Gaviria, que nos pidió a Sasuke Susanoo. Yo creo que es este, acompañado de su hermano Itachi, del Edo Tensei, de la transmigración. O sea, este ataque de tipo técnica suprema que tienen en conjunto de amor fraternal, el Amaterasu doble capa. Y nos enfrentamos a Naruto sincronizado con Kurama, acompañado de Minato y de Kuchina. O sea que esta batalla va a ser así un duelo de esta batalla predestinada entre estos dos amigos, acompañados de sus familiares, una cosa así. Y bueno, también tiene un ataque de técnica suprema en conjunto, el brillo anaranjado, dice. Así que vamos con todo, con técnica suprema también, Sasuke contra Naruto. Esta batalla predestinada de muchas generaciones. Y nos vamos a enfrentar en un combate, o sea, en un escenario al azar. Así que vamos con todo a ver cuál sale. Villa Oculta de la Hoja de Reconstrucción. Muy bien, otra vez. En la aldea en Konoha. Ahí está Sasuke acompañado de Itachi y Naruto acompañado de sus dos padres. Muy bien. Esto me gusta, se ve muy bueno. Vamos a ver quién gana. Será Sasuke, será Naruto. Vamos a terminar con esto. Lo malo es que este Sasuke era el Sasuke sanguinario. Este Sasuke que quería vengarse como del lugar de la hoja. Pero ahora no va a poder. Primero Naruto. ¿Qué tan rápido? Tan rápido, ya hace la técnica suprema, no se vale. Lo bueno es que lo puedo esquivar. Vamos a Amaterasu. Toma. Demonios. Oh, tranquilo. Acá me toca a mí pelear. Vamos Sasuke. ¡Uy, el sartenazo! ¡Cuidado! El sartenazo. Los sartenes de Kuchina. ¡Demonio, no! ¡Ah, me mandó los dos Rasen Churiken! Maldito Naruto, me la hizo. No importa. Tengo que derrotarlo. Ah, no te escape ya, tramposo. Toma, trágate eso. Vamos, Amaterasu. Toma, muy bien, sirvió. Toma, tágate esos golpes. Vamos, Amaterasu. Toma, muy bien ahí. Esa es la ayuda de mi hermano. Cuidado los antenazos. ¡Ay! ¡Demonio, no! ¡Demonios! ¡Oh, Naruto! ¡No! ¡Me atacó! ¡Oh, demonios, no! ¡Me lo hizo! ¡Ah, demonios!
¡Ay, esto me va a doler! ¡No! ¡Pobre Sasuke! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Lo que me faltaba! ¡Me dejaron sin nada! ¡Ah! Vamos, voy a tener que hacer técnica suprema en equipo también. Vamos, Itachi, te quiero ver. Ahora sí, vamos. Itachi, te quiero ver. Toma, bien, bien. Vamos, vamos, Sasuke, vamos, Sasuke. Una. Itachi, dos. Vamos, hay que tratar de sacar ventaja. Quitarle la mayor cantidad de vida posible a Naruto. Este es el ataque de dos hermanos. Qué ataque más hermoso. Este de amor fraternal. Qué rico. Y mira. Amaterasu. Oh, más a llamas infernales. Muy bien, vamos, vamos. Si le queda poco, Naruto, le queda poco. Toma, trágate eso. No, demonios. Una, dos. Perfecto, querías. Toma, trágate esos golpes. Toma, voy a acabar contigo, Naruto. Toma, vamos, dale, dale, dale. Todavía se puede. Todavía se puede, dale, dale, es un merecido. ¡Demonios, no! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Cuidado, cuidado con la batalla. Está complicada. Uy. Ay, demonio, no. Tengo que escaparme. ¡Demonio, no! ¡Ah, Sasuke, quítate! Vamos, dale, dale. Batalla predestinada. Por fin lo derroté. ¡Ay, ay, ay! Estuvo difícil. Me tuve que escapar un poquito. Muy bien, ese Sasuke sanguinario. Lo derrotamos a Naruto por las justas. Lo bueno es que los dos hicimos los ataques definitivos, así que estuvo muy bueno esa batalla entre estos dos amigos y sus familiares. Estuvo muy bueno. Muy bien, Itachi, muy bien, Sasuke. Vamos entonces por el siguiente pedido, que también está muy bueno. Vamos. Muy bien, seguimos con los pedidos entonces. Un combate en solitario, ahora se viene. Un pedido de nuestro amigo Jesús Rafael Herrera Fuentes. Dijo, quiero Itachi. Vamos a usar el Itachi del Tsukuyomi. Ay, elegí al Ambu, disculpen. Ah, demonios. Me equivoqué, era el anterior. Ahí sí, este. Con tipo de técnica suprema, con el Tsukuyomi. Y nos enfrentamos a Kakashi. Al primer Kakashi de la primera parte de Naruto, para revivir esa batalla que tuvieron entre estos dos personajes cuando se enfrentaron esa vez, por primera vez, digamos, en la serie. Vamos a pelear en un escenario al azar, así que vamos con todo. Itachi contra Kakashi, como en la primera parte de Naruto, en el desierto del rayo. Así que vamos con todo. Vamos a ver cómo nos va. Itachi contra Kakashi, los dos Sharingan. Los dos guerreros pelea de Sharingan. Vamos a ver quién gana. ¿Será Itachi? ¿Será Kakashi? Tenemos que ganar nosotros. Toma, tágate esos golpes. Dale, dale, su merecido. Ya empezó con sus ataques Kakashi. Ah, no se vale. No, 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 no. Demonios. Ah, qué malo. No. Dale su merecido, dale su merecido. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
Vamos, le estoy... Tengo que pegarle a él, no al aire. ¡Ah! No, demonios, que acá echan la máquina. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Vamos. ¡Toma! ¡No, demonio, no sirvió para nada! ¡Vamos, vamos! ¡Itachi, no hace nada! ¿No quieres ganar la batalla? ¡Vamos, el chakra se me va! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, ahora sí, dale, dale, dale. Dale su merecido, dale su merecido. Vamos, Itachi. Toma, mi shuriken. Eso, así se hace con el estilo de fuego. Dale, 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 dale. Toma, otra vez, mi shuriken. Eso, así se hace. Toma, toma, trágate esos golpes. ¡Muere! ¡Tsukuyomi! ¡Uy, te salvaste de las justas! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No, no, demonios! ¡Eso, así se hace con los cuervos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Tsukuyomi! ¡Vamos! ¡No! ¡Eso, lo agarré! ¡Toma! ¿A dónde ibas? ¡Vamos, muere! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Eso, lo agarré! Con el Tsukuyomi, como así lo hizo sufrir bastante a... Esa es la diferencia entre los poderes. El Tsukuyomi, el Mangekyo Sharingan de Itachi. Excelente, muy bien Itachi. Nos costó. Muy bien Itachi Uchiha, espectacular. El hermano, yo diría que un ejemplo de buen hermano a pesar de todas las cosas que hizo, pero todo lo hizo por la aldea y también por su hermano menor, así que es un ejemplo. Muy bien Itachi, lo hiciste perfecto. Derrotamos a Kakashi entonces. Y bueno, vamos a seguir entonces con el último pedido. Nos costó igual la batalla, pero derrotamos a Kakashi igual. Así que vamos con todo, selección de personaje. Muy bien, seguimos entonces con el último pedido, que es un combate ahora por equipos. Es de nuestro amigo Naruto Uzumaki. Y nos pidió que peleáramos con Minato. Minato como Hokage, me dijo. Pero quiero usar a este Minato, mejor el de Leo Tensei. Acompañado de Kakashi. De la Gran Guerra Ninja. Ahí está, perfecto. Minato y Kakashi juntos. Tipo de técnica suprema. Y vamos a pelear entonces contra Obito y Madara. Ahí está. Estos dos personajes. Tsukuyomi, el equipo Tsukuyomi. Muy bien. Entonces vamos con este pedido, que vamos a pelear acá en el campo de batalla de la Gran Guerra Ninja. Así que vamos con todo. Minato contra Obito. Esta pelea de sensei y alumno. Vamos a ver cómo nos va. Obviamente este es de la Gran Guerra Ninja. Por eso quise elegirlo mejor con la transmigración, con el Edo Tensei. Vamos a ver cómo Minato, cómo Obito pone a prueba a su maestro. Y a su mejor amigo también. Y Madara ahí que está sobrando, pero ayuda. Vamos a ver entonces. Vamos, Minato. El Raijin volador. El destello amarillo. Toma, trágate esos golpes. ¡Vamos!
Toma. Muy bien ahí. Vamos, oh, dale, dale, ven para acá. Dale, toma, trágate esos golpes. Vamos, vamos. Vamos, dale, dale, su merecido. Cuarto Hokage. Eso, muy bien. Toma. Qué lindo. Con un Rasengan. Y el Raijin volador. Toma, trágate eso. Uy, te salvaste. Uy, demonios. Vamos, este Rasengan nivel 2. No, primero el Rasengan normal. Después le hago el nivel 2, ahora sí. Como cuando se lo hizo cuando estaba enmascarado. Cuando atacó con el Kyuubi. Toma, por debajo. Nivel 2. Vamos, vamos, vamos. Vení, vení, vení. Uy, ahora se puso blanco. Se puso blanco. No importa, igual lo detengo. Vamos, Raijin volador. 20 golpes. Y puedo seguir más. Toma. ¡Qué grandes golpes! ¡Toma! 34 golpes, qué bonito. Lo dejé, le quité mucha vida. Vamos. Ahora sí, me gusta esto. Tipo de técnica suprema en equipo. Toma, primero ahí Minato. Después Kakashi. Toma, Obito, muere. Este es el gran ataque de Minato. Dale, dale, dale. A sacar todo tu poder, Minato. Toma eso. Mira qué bonito, mira qué bonito. El nombre más grande, más raro. Los poderes de Minato son impresionantes igual. Muy bien, ahí usando el poder del Kyuubi. En su interior, muy bien, perfecto. ¿Qué te pareció eso, Obito? Naina. Qué nombre más extraño y bien largo. Muy bien, así se hace Minato. Un ejemplo. Él es el padre de Naruto. Obsérvelo. Con una S, así me gusta eso. Muy buena pelea, la hicimos muy bien. Le quitamos buena vida a Obito. Así que muy bien amigos, eso ha sido todos los pedidos. Vamos entonces a la selección de personajes a terminar. Muy bien amigos, espero les haya gustado estos cuatro pedidos. Los últimos cuatro de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Porque recuerden, como lo dije al principio del video, el próximo video de Naruto va a ser del Storm 4, el más actualizado, el más nuevo, con los personajes hasta el final de la serie. Estoy tratando de desbloquear los personajes jugando el modo historia y todas esas cosas. Así que por lo menos los personajes que tenga voy a poder usar. Y muy bien amigos, espero les haya gustado el gameplay. Un gran saludo para amigos que siempre apoyan con los videos, que son para mi amigo Michaelazo. Recuerden ver su canal musical en la descripción del video. Para mi amigo Nils, para mi padre Ezequiel. También un gran saludo para Nico Avendaño, Alexander Parragués, Palome Chan, Nicole García, etc. También un gran saludo para amigos que me lo habían pedido, que son para... un gran saludo para mi amiga Celeste Dutra, que... es una gran fan mía y que además le gustan mucho estos videos de Naruto, así que le mando un gran saludo. También un gran saludo para Kevin Tobar, para Armando Carrión Santos, para Jorge del Soto, para Juan Pacheco que me pidió que lo saludara por su cumpleaños, para Gael Paniagua Aquino, para Gilbert Wilber Omar Tobar Lebrón, para Ángel Gabriel Bravo López, para Samuco el Crack, para David Hernández, un gran saludo desde Colombia, para Faxos que... lamentablemente me pidió que lo saludara de su cumpleaños hace algunos días. Tal vez no es para tu cumpleaños, pero
te lo mandé igual yo ahora. También un gran saludo para Steven Blocks and Mass Universe, para Jocelyn Rodríguez, para Mauricio Rafael Barbina Soto, que soñaba con que le saludara, así que te mando un gran saludo de mi parte y tu sueño se ha cumplido. Y por último, Electro Gamer Crack. Así que muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. También un gran saludo para las personas de los pedidos, para Mecamila, para Jorge Alfredo González Gaviria, para Jesús Rafael Herrera Fuentes y para Naruto Uzumaki. Muy bien, amigos, espero les haya gustado su gameplay, estuvieron bien buenos, muy entretenidos. Recuerden los últimos de Naruto Shippuden Ninja Storm Revolution, porque empezamos con Storm 4 el próximo video. Y también quería decirles que estoy muy cerca ya de cumplir un año de Luxo Games. Y lo voy a cumplir el día miércoles, porque yo empecé subiendo el primer video, por lo menos, de Luxo Games de videos, de gameplays. Fue el 26 de octubre, así que el próximo miércoles, recuerden, traten de ver, porque voy a subir un especial sobre el primer año de Luxo Games. Y si es que llego a los 40.000 suscriptores, o si ya llegué, también va un video, o sea, también va para eso. O sea, sería especial 40.000 suscriptores más un año de Luxo Games. Así que muy bien, amigos, espero les haya gustado este gameplay. Recuerden ver mis videos y ojalá vean el Storm 4, que está muy bueno, muy buen juego. Muy bien, amigos, espero les haya gustado estos videos. También un gran saludo para todos mis suscriptores, mis seguidores. Y como siempre les digo, suscríbanse, comenten, denle me gusta a mi página de Facebook. Regálenme un like y nos vemos en otro video, en otro gameplay, amigos. Se despide su amigo Luxo Games.